Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, les saludamos. Hola, Fernando, un gusto estar en esta transmisión. En EA Sports este día tendremos la posibilidad de ver al Montreal Impact y Deportivo Cali. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Hoy el técnico... ¡Esto es para ganarlo! Lamentablemente para este jugador hay repeticiones en las transmisiones de televisión, Mario. ¡Qué horrible le ha pegado! Si erras un gol y pasa cerquita, te lo repiten dos o tres veces. Este me parece que lo van a repetir hasta el cansancio porque no podía haber sido tan malo. Marco Donadel. El balón está suelto. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Mayer Candelo. Ha llegado bien a cargar para quedarse con el balón. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Muy bueno el robo de la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Sin problemas, el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Mayer Candelo. Ahí lo dejó sentado al rival. Ahí está y se adelantan. Esta pelota es del arquero. Maravilloso. Pierde el control del balón. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Ahí está, se fue cerca el balón. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Marco Donadel. Se acerca y crea peligro. ¡Qué bien que tocan! Enorme el despeje para alejar el peligro. Pérez. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Nacho Piatti. ¡Qué buena pelota metió! Levantaron la pelota, pero no había nadie para recibirla. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla.
fourth official has indicated Nacho Piatti. Y así le pega la pelota. Lo cerca que ha pasado esa pelota. Hemos llegado al... Arranca ya el complemento del partido. Transporta la pelota a zona de ataque. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Por ahora se imponen los de atrás. Marco Donadel. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Donadel. Este portero que lo hace ver todo fácil. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego hace un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Era buena la intención, pero le faltó 5 para el peso. Está solo frente al arco. Le pega, le pega. Gigantesca tajada. Qué buena tajada. Y el contrario, no se va por delante en el marcador. No puede controlar el balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Mayer Candelo. Frente al arco. Toca, toca, tiki, taca. No hay espacio. Se la han robado fácil. Se viene un lateral. Ya está preparado el cambio. Cuando el número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota. Sí, la equivoca. Parecía que estaba en posición regular. Ahí está la pelota de cualquiera. Marco Donadel. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Está todo listo, se va a hacer el cambio. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Recibe apoyo. Brillante la pelota como pasa las líneas. Gran forma para cortar el centro. Y la pelota se va al tiro de esquina. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Quedan 8 minutos por jugarse. El marcador sigue igualado cuando al partido le quedan solo 5 por jugar. Ha perdido la pelota.
¡Epa! ¡Este es buena! ¡Con esto ganan! La verdad, el arquero estuvo espectacular. Si no, estarías cantando el primer gol, Fernando. Se jugará desde la esquina. Se juegan pocos minutos, los últimos del partido. Cabrera. Quieren romper el empate. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ha metido la pelota en profundidad. Ha regalado la pelota al contrario con el centro. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igualados.